slowly creeping up my spine and growing strong. Buenas noches, estamos en Famosísimos otra vez. Hoy la conexión en todos lados es un desastre. Estamos a la espera de Lorna Gemetto y Gastón Paz Primerano, que tenían que estar llevar a cabo la conducción de este programa, pero estoy por ahora yo acompañado de Adriana Sabatelli y Verónica Godoy. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Hola, muy bien, Ale. Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Buenas noches. Pero qué bien que lucen, niñas, como gracias, siempre. Gracias. Tan coquetas, bellas y hermosas, y picantes, picantes. Bueno, chicas, hoy tenemos un programa, lo vamos a ir armando porque ya estaba todo diagramado, le comentamos al público. La conducción la tenía Gastón Paz Primerano y Lorna Gemetto, y surge un problema en la conexión de Gastón, quien quería hacer un descargo hoy en contra de la policía, de una persona, de un personal, de un efectivo o efectiva policial que se presentó en su local pidiendo permiso para usar el baño. Se lo negaron, se lo negó Gastón, yo no sé por qué le negó el baño a la chica policía. Entonces la mujer le dijo: perfecto, cuando tengas algún problema, en vez de llamar a la policía, llama a tus empleados. Terrible. Ah, no. Igual me pregunto por qué le negó el baño, pobre, también es una cuestión. Yo también me pregunto por qué hizo eso, por qué hizo eso. Así que Gastón y Lorna, continúen con el programa, yo me quedo acá con ustedes porque ya lo tenemos a Nicolás. Hola, Alejandro, ¿cómo andás? Y hola, Gastón, y bueno, ya si les parece, si te parece, Gastón, empezamos con Nicolás, ¿te parece? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Perdón el retraso. Y sí, dale nomás con el pase a Nicolás. Así sí, yo les pido un minuto, que Nicolás también pidió unos minutos para ingresar. Ah, así que por eso habíamos arrancado un poco con tu tema, pero bueno, lo dejamos para después, Gastón. Si te parece, ahí la tenés a Verónica Godoy, que anda, que se está haciendo famosa en redes. No sé, te dejo el tema a vos, Gastón. Es terrible, dice que ella es la más famosa de todos. ¿Sos la más famosa? De a poquito, chicos. Estamos trabajando para esto. ¿Qué estás haciendo para intentar ser famosa? A ver. Estamos haciendo de todo. De todo, la verdad que nos recontenta. Primero, bueno, obviamente, siguiendo con mi línea de las producciones de fotos fotográficas con respecto a la lencería y la gráfica, que estoy ahora invitando muchas chicas modelos que recién comienzan, como para hacer, estuvimos grabando una sesión fotográfica con Selene Gil, que es una modelo de Santo Domingo, República Dominicana, así que me facilitaron el contacto, así que nada, hicimos una producción re linda que después ya va a salir en las redes porque recién la hicimos ayer. Así que muy lindo. Y después, haciendo de todo un poco, el lunes comienzo a grabar mi tema con mi otra compañera. Vamos a grabar un tema musical. Tenemos tres temas ya para grabar, así que para incursionar un poco en Perdón. El canto. Como ¿Qué? No sabía que eras cantante. Estamos intentando, chicos, hay que hacer de todo en esta vida, me parece. Quería preguntarte, Verónica, si tenés alguna referente, ¿te identificás más con Florencia de la B, con Lizzy Tagliani, con Mariana A? ¿Hacia dónde apuntás tu carrera? Pero esas no cantan. No, pero no, yo les nombro chicas trans famosas. El nombre que pero es. ¿Por qué elegís chicas trans? En una de esas, ella, tu referente es una dama o es una mujer como Adriana, como vos. No es que Verónica no lo sea, es un caballero. Tipos de mujeres, porque, para mí. O puede ser un caballero, digo, es un también. Objetivo, no es una cuestión sexista. Claro, sí, tal sí, cual, sí, es un cual. Objetivo que. Me voy a mi fondo. Sí.
Sí, con respecto a lo que preguntaste primero, con respecto a si lo identificás por el lado del género, sí, me identifico quizás un poco con las tres, porque tengo el humor que por ahí tenemos todas, en este caso Lizzie, me gustaría incursionar como vedette y como lo que fue la carrera de Florencia también, que la admiro un montón, y Mariana también como actriz, ¿por qué no? Sí me gusta a mí, yo soy una mujer multifacética, me gusta incursionar en todos y casi todo la misma vez. O sea, mostrarme, si sale algo de trabajo de lencería, lo hago para mostrar un poco el cuerpo y por demás, si sale algo de actriz también lo hago, y de repente bien. Está la propuesta de lanzarnos así como cantantes, un estilo así festivo, como las primas y por demás, entonces también lo hago, ¿por qué no? Gastón, hablando de Mariana, pareces muy jovencito hoy, está bien ese look, pareces un niño de 20. Les cuento, Adriana, Lorna y Verónica. Mariana A me dijo que le gustaría estar de jurado también en el Cantando para vengarse de vos, que una vez llamaste, saliste al aire en Radio Sentidos y la trataste un poco más de pordiosera. Dice que no se olvida. Oh. Sí, sí, que le dijiste. No, me extraña que no estés producida, que te hayas ido vestida así, ah, nomás, con remerita de desgraciada. Fuiste muy malo, Gastón. Muy malo. A ver. Quiere vengarse. Era cierto, digo. Era cierto. Había ido a un programa en vivo, digo, con, la verdad, con un look bastante decadente. Sí, digo, yo refuerzo lo que digo, afirmo lo que digo, digo, se lo dije en su momento en el vivo y se lo volvería a decir. Digo, claro, vos le dijiste que te había sorprendido, ella una modelo divina y como que la habías visto ahí. No sé si le dijiste, parece que viniste de la feria, del mercado, no, algo así. Fuiste muy bravo, Gastón, esas cosas no se le dicen a una dama. Ella siempre se produce, separemos un poco esto del feminismo, de que si no se le dice una dama o se le dice una dama, digo, yo le hablo a un ser humano, ¿está bien? Sí, está bien. Digo, no sé si es una mujer o un hombre, digo, es un ser humano, punto, ¿sí? Digo, y le di mi parecer, ¿por qué? Porque me parecía como que menospreciaba el programa, ¿está bien? ¿Por qué? Porque cuando iba al resto de los programas, invitada, le hacían una nota, lo que fuere, de cualquier medio de comunicación, ella siempre estaba producida, peinada, maquillada y demás. Y cuando fue ese día, ya ha ido a otros programas de radio con nosotros y demás, y siempre ha estado producida. Y ese día no, entonces... Es cierto, defendiste el programa ese día. La verdad tenés razón. Yo después le dije, sí, Mariana, le digo, dime, todo bien, pero Gastón tiene razón. Te podrías haber puesto un poquito de brillo, la gente estaba esperando más de vos. Es verdad, pero se lo dijiste en un tono muy imperativo. Onda, Lorna, Adriana, cuando se enojan, muy bravos. No cuando se enojan, cuando se ponen bravas, ¿viste? Hablando de que se ponen bravas. Quisiera estar en el jurado para llenarlo de unos a ese señor. A ver, eso da signos que pierde objetividad. Digo, ya no importa cómo cante, que lo único que va a hacer es ponerme uno en venganza de... Una apreciación visual que yo hice en su momento, sí, pero sí. Bueno, digo, eso bueno. Va a marcar o no el profesionalismo. Lógico, igual todavía no tiene asignada ninguna silla en el jurado. Adriana. Pero recordemos que no todo el mundo en un tiempo sabía que Radio Sentidos era como un canal de televisión. Entonces mucha gente iba preparada como para un programa de radio. Y no con cámara. Entonces no. Es muy posible que ella haya pensado eso y... Ah, no sabía, sí sabía. No, porque teníamos tres cámaras y yo le exigía a la producción que ellos se pongan las pilas, que nos hagan planos cortos, panorámicos, etcétera, etcétera. Y ellos lo sabían, así que... Ah, ok. Bien, entonces, perdón, ya estoy haciendo... Estamos teniendo la conexión con Nicolás. Sí, Gastoncito, pedí la pausa y volvemos con Nico, ¿te parece? Perfecto, cómo no. Bueno, vamos a una pausa así de cortita y volvemos enseguida ya con nuestro invitado. Quédense ahí. Y ahora ya con un invitado, el cual lo va a presentar Alejandro Macías. Alejandro. Así es, está con nosotros un periodista argentino que vive en Rusia, el señor Nicolás Trinchero. Lo habrán visto también en medios argentinos. Es, digamos,
el primer argentino que en Rusia recibió la vacuna. Bienvenido, Nicolás Trinchero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días, no sé en qué momento tengo que saludar, de noche. Acá vamos a salir de noche, así que estamos todos de noche, Nico. Listo, entonces. Gracias por esta comunicación. De todas maneras, acá en imágenes se lo ve detrás mío. Bueno, bienvenido, Nicolás. Gracias, ¿cómo están? Bien. Comentanos un poco. Vos sos el primer argentino que en Rusia recibe, bueno, fuiste voluntario para el tema de la Sputnik V. Si bien lo comentaste en algunos programas, lo queremos escuchar nosotros así, cara a cara con vos, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? ¿Si hubo alguna reacción por parte de tu organismo o no? ¿Cómo está ese tema? Bueno, somos dos argentinos que el mismo día nos vacunamos aquí como voluntarios. Esto fue el 18 de octubre para la primera dosis, la segunda dosis el 9 de noviembre. Yo en ningún momento sufrí nada, no tuve reacciones, no tuve fiebre, no tuve dolores en ningún momento. Mi amigo, el que se vacunó el mismo día que yo, argentino también, Martín, él sí tuvo fiebre, y la segunda vez le fue un poco más así fuerte que la primera, ¿no? Ponele, a la primera vez tuvo 38.6, a la segunda tuvo 39.1, de noche siempre, ¿no? Levanta la fiebre, cuando levanta unas cuantas horas después de la aplicación, de la inyección, te levanta la fiebre, puede haber dolores al otro día, dolores musculares, es como un estado gripal. Pero no llega a ser coronavirus. No, claro. Bien. No, son las reacciones típicas que tienen las vacunas, ¿no? No solamente ocurre con esta, con la vacuna Sputnik o con cualquiera contra el coronavirus o contra el COVID, también puede suceder con otras vacunas que te pueden llegar a levantar fiebre. Es una reacción normal, típica del organismo que reacciona. ¿Y sabes bien, si bien te pusieron la vacuna efectivamente? Porque acá los voluntarios que hubo de las distintas vacunas, a la mitad se le ponía placebo y a la mitad la vacuna para saber si efectivamente era la vacuna o que vos te habías sugestionado por el efecto que porque vos creías que te la habían dado. ¿Vos sabés que efectivamente te aplicaron la vacuna? Sí, bueno, yo ya tengo esa confirmación por haberme hecho estudios de análisis de anticuerpos, ¿no? Oficialmente, como voluntario, te informan del placebo o la vacuna 6 meses después de haber iniciado el proceso de prueba del voluntariado, así que a mí me lo van a notificar recién para abril, si no me falla el cálculo. Pero bueno, acá la ansiedad nos mató también, ¿no? Y cada uno fue a los al mes y medio más o menos, o 2 meses, fue a hacerse un estudio de test individualmente, ¿no? En privado para ver qué tenías, si tenías anticuerpos o no. Acá la proporción fue 25% con placebo y 75% con vacuna en los grupos de voluntarios, que en Rusia fueron aproximadamente 33.000. Después hay otros voluntarios también en otros países que colaboraron con el ensayo, con la fase 3, y para sumar más o menos 40.000 voluntarios en total. Pero bueno, yo ya pude confirmar desde diciembre que tengo anticuerpos, me hice otro en enero, me dio más incluso, ¿no? Es como que van en alza. En mi caso igual, porque para cada persona es diferente. Totalmente. Es diferente la reacción al vacunarse y es diferente también el ritmo con el cual se crean los anticuerpos, y también es diferente el tiempo que duran esos anticuerpos. Todo esto está en estudio todavía, ¿no? Hay que esperar un año quizás, o medio año más por lo menos, para terminar de definir cuánto dura la inmunidad que crea la vacuna. Y los minutos previos y segundos previos a que te suministraran la vacuna, ¿se te presentó alguna duda o dijiste, no, listo, ya estoy acá, vamos para adelante? No, la verdad que cuando me lo ofrecieron, ¿no? la oferta, la oportunidad, la convocatoria, mejor dicho, llegó al canal, a RT, donde yo trabajo, a través del Ministerio de Salud de Rusia. ¿Qué convocaron a vos te convenció para decirme la doy?
Yo la verdad que cuando me lo propusieron no dudé mucho, ni creo que no sé, lo pensé un segundo, ponele, ¿no? Si lo pensé un segundo, pero la convicción de que para salir de esto y para tener una vacuna lo antes posible, tiene que haber voluntarios. Si no hay voluntarios, no hay vacuna. Si no hay vacuna, vaya uno a saber cuánto dura la pandemia, ¿no? Por lo tanto, la verdad que no lo pensé demasiado. ¿Y cómo llegó la proposición? ¿O había que cumplir alguna serie de requisitos? ¿Cómo se da eso? Bueno, a los que nos ofrecimos, tuvimos que ir a hacernos un chequeo general, básicamente, ¿no? O sea, sangre, orina, una escultación, una consulta con un médico general, con un médico clínico, acerca de tus enfermedades, tus antecedentes y demás. Hay análisis de sangre para detectar hepatitis, por ejemplo, para saber si estuviste ya infectado con coronavirus. Bueno, una serie de análisis que se hacen en un día y a los 2 o 3 días te confirman si te aceptan o no, y ya a partir de ahí te convocan para vacunarte con la primera dosis. Y no, 3 semanas después vas a la respiratoria previas. Bueno, te preguntan eso. Sí. En mi caso, yo tengo todavía soy alérgico, ¿no? Me fue peor durante mi adolescencia y la infancia, así se confunde también con asma lo que yo tenía. Avisé sobre eso, les dije que hoy por hoy ya casi no tengo ningún episodio, no tengo que sufrirlo, y bueno, me aceptaron también. Perfecto. A ver, Verónica, quería preguntar algo, creo. Verónica, a ver, sí. No, preguntarle más que nada, bueno, y con respecto a la familia, no sé si estás casado, tenés hijos, ¿qué es lo que más o menos, si lo consultaste o fue algo, decisión propia, sin importarte la opinión familiar? Porque me supongo que te han dicho en muchos casos por miedo, si tenés mujer o hijos, te han dicho por miedo que estás loco. No, si lo hizo debe ser que hay un contexto de tranquilidad. A ver. No, bueno, yo no estoy casado, no tengo hijos. Sí tengo a mi familia en Buenos Aires, a mis padres, a mis hermanos, tíos, tías, primos. Ah, bueno, quizá la pregunta de Vero es, ¿la familia que vos tengas, qué pensó? ¿Tuvieron algún temor cuando se enteraron? No, yo a ellos les avisé básicamente, pero estaban todos de acuerdo. No hubo demasiada vuelta tampoco, ¿no? Yo no consulto, digo. Tomé la decisión, le comuniqué a la familia y lo aceptaron. ¿Y acá en Argentina hay toda una grieta, ¿no? Uh-huh. Como con cada tema que sucede. Digo, hay una grieta con la cuarentena, hay una grieta con las vacunas, que si es la de Oxford, que si es la de Rusia y demás, ¿no? Tanto en los medios de comunicación como en la política, ¿sí? Entre sí. Opositores y oficialistas, ¿está bien? Sí. ¿Cómo se vive el tema ya, tanto en la política como en los medios de comunicación, respecto a la vacuna Sputnik? Bueno, yo creo que con respecto a eso, aquí sí hay cierta polémica, pero según mi punto de vista, nunca llegó a ser tan intensa como en Buenos Aires, ¿no? A nivel político, prácticamente casi no hay diferencias con respecto a qué hacer. A nivel sociedad, quizás hay un sector de la sociedad que prefiere esperar un poco más para aplicársela. Ya cada vez más gente va vacunándose a esta altura, pero bueno, en un principio había gente que prefería esperar. Y también están los grupos, como en todas partes, que no creen en vacunas, ¿no? Los antivacunas, que no se van a vacunar nunca. Y está la gente que te le dice que sí, que la estaba esperando y que, bueno, ya se ha vacunado ni bien pudo. Esto que vos decís que, digamos, tanto en los medios de comunicación como en la política, por ahí hay ciertas divergencias, digo, pero son muy, muy tenues. ¿Esto realmente pensás a que tiene que ver con las convicciones propias de los medios de comunicación y de los políticos? ¿O tiene que ver con un lineamiento político desde el lado oficialismo, ¿sí? Del lado del oficialismo, que es muy rígido y que no permite demasiada divergencia de pensamiento, ¿no? Digo, ¿por qué pensás que sucede? Mira, acá yo creo que a nivel político, más allá de lo que vos decías, que hay poca diferencia, ¿no? Hay una convicción. Hay una convicción y con respecto a la calidad científica, ¿no?
al nivel científico que hay aquí, que no es de ahora, que hay antecedentes como para confiar en la ciencia y en la tecnología rusa de toda la historia. Y bueno, y con respecto a Gamaleya, si todo el mundo, o gran parte del mundo al menos, lo destaca al centro como referencia mundial, sobre todo en el tema de vacunas, obviamente que a nivel político tampoco se va a dudar eso. Quizás en la sociedad no todos estén enterados de lo que representa Gamaleya a nivel internacional, pero bueno, la verdad que no hay mayores diferencias, no hay dudas con respecto a eso. Bien, Lorna. Bueno, te quería preguntar qué opinión tenía la gente allá sobre la vacuna, porque acá se debate mucho sobre el origen y si allá en Rusia es una democracia o no, porque acá lo pintan símil dictadura, y si la gente puede elegir si se vacuna o no se vacuna. Sí, la gente aquí elige, la vacunación es totalmente voluntaria y gratuita. Bueno, a partir de eso entonces es, ¿no?, que todavía hay gente que sigue pensando que prefiere esperar un poco más, o incluso mucha gente que ya estuvo enferma y que tiene anticuerpos prefiere no vacunarse, y están los que te decía anteriormente que no se van a vacunar nunca. Pero con respecto a lo otro que me decías, hay una segunda pregunta también que hacías ahí, ¿no?, a lo último, que no recuerdo ahora. ¿Repetís, porfa? Sí, decía que acá se habla mucho sobre que Rusia sería una especie de dictadura, y cómo es la realidad en Rusia. No, acá de dictadura la verdad que no hay nada, porque es un gobierno que tiene un gran apoyo popular, y más allá de lo que se pueda pensar así conspirativamente o dudando respecto de la autenticidad de la democracia aquí, lo cierto que el presidente Putin y su gobierno tienen un gran apoyo, sacaron cerca, si no me equivoco, poco más del 60% en la última elección, ¿no? Así que la verdad que pueden pensar y creer muchas cosas desde afuera, pero aquí la gente vota por Putin, y hay también un sector que se manifiesta, ya habrán visto, ¿no?, que últimamente hubo protestas por aquí. Por lo tanto tampoco es absoluto, ni es que la gente se calla, más allá de que las manifestaciones tienen que ser autorizadas, hay que pedir permiso para protestar en la calle, no es como Argentina aquí, pero tampoco se puede decir que esos sectores opositores a Putin están invisibilizados, ¿no? Más allá de la prohibición que pueda haber para salir a manifestarse, la gente sale y se manifiesta igual. Hay algunos que van presos, pero tampoco están meses presos por salir a manifestarse, ¿no? Salvo el caso de Navalny, que es bastante particular, pero la verdad que aquí en las redes sociales, por ejemplo, la gente se puede expresar en contra del gobierno tranquilamente. Bueno, es importante saber eso, ¿no? Qué importante. Hay medios opositores también, ¿no? Claro. Hay medios de comunicación opositores que divulgan su información y tienen un montón de seguidores, lectores y demás. Por lo tanto, más allá de la impresión que se pueda tener del gobierno, yo creo que aquí se vive con bastante libertad y en democracia. Bueno, yo creo que bien, un poco se habla, ¿no?, y se pone en tela de juicio el tema de la democracia por determinadas medidas, determinadas multas que aplica el oficialismo a algunos medios de comunicación, la encarcelación de Alexei Navalny. Digo, creo que lo de Navalny fue lo más duro, ¿no? Porque previo a eso hubo un envenenamiento. Digo, ahí se vive realmente como que el envenenamiento fue del lado del oficialismo, que tiene que ver con una treta política de los mismos opositores. ¿Cómo lo ven ahí en general la población? La población, los medios. Yo lo que te puedo decir, informar, es lo que comunica la posición del gobierno, ¿no? Aquí el gobierno no dice que Alexei Navalny no fue envenenado, sino simplemente quieren ver las pruebas. Dudan desde el gobierno acerca de las pruebas, porque en principio cuando Navalny cayó internado la primera vez, cuando bajó del avión,
estuvo internado en Rusia unos cuantos días, y los primeros médicos que lo analizaron y lo vieron dijeron que no había rastros de envenenamiento. Después la familia solicitó ser trasladada a Alemania, se les concedió el permiso, y recién en Alemania dijeron que había restos de envenenamiento. Entonces el gobierno ruso dice, bueno, ok, mándennos las muestras que tomaron para que nosotros también las podamos ver y también, bueno, acordar finalmente qué es lo que pasó entre todos, ¿no? Y la verdad que Alemania no envió nada de eso y no deja ver nada de eso. Por lo tanto, acá el gobierno tampoco dice, bueno, permítanme dudar de la veracidad o de la autenticidad de sus análisis, aunque sea, ¿no? A ver, Adriana. Y después... Volviendo al tema de tu vacuna, especialmente, quería preguntarte si antes de aplicártela, ¿tuviste que firmar algún papel como un seguro por efectos colaterales que pudieran haber o no? Sí, sí, hay un hay una especie de contrato firmado, ¿no? Donde, bueno, uno se arriesga, obviamente, pero bueno, también está incluido un seguro de vida que pueden llegar a cobrar en caso de que pase algo que no va a pasar, ya puedo asegurar. No, no va a pasar. Y haciendo un paréntesis, vos trabajás en la RT, es un canal importante en Rusia. Comentanos un poquito por qué elegiste Rusia, exactamente cuál es tu o sea, si estás en algún programa determinado, cómo es tu actividad ahí periodística. Bueno, aquí yo hace ya 2 años y medio que estoy en mi segunda etapa. Vine, la verdad, porque en principio surgió la posibilidad a través de un amigo que vino primero. Yo siempre tenía el deseo de experimentar, trabajar y vivir fuera de Argentina. Lo cumplí acá, después volví a Buenos Aires para ya asentarme allí, pero tuve una mala experiencia a lo largo de 3 años y decidí volver. Aquí que me estaban esperando también. En Buenos Aires tuve una mala experiencia en radio, Radio del Plata. Muchos problemas con el sueldo y deudas y demás. Claro. Así que bueno, acá pregunté, había quedado en buenos términos aquí, había siempre hablado de una oportunidad de poder volver y finalmente volví. Así que, a ver, esperen que voy a bajar del taxi. Así, vamos. La verdad, la amabilidad de Nico es para destacar, Bueno, aquí ya. Taxi. Sí. ¿Quieren ver un poquito de nieve? Sí, queremos ver nieve. Mirá, a ver. Rusia. Mirá. ¿En dónde estás? ¿En qué parte de Rusia estás ahora? Esto es Moscú, el centro de Moscú. ¿Cuántos grados? Ahora. Pero no hay nadie en la calle. ¿Qué hora es en Rusia? Toda la hora que 10 menos cuarto. 10 menos cuarto de la noche. Y hay más o menos 13 grados bajo cero. 13 grados bajo cero. Nico, ¿y vos pensás ya quedarte allá o en algún momento tenés pensado volver acá? ¿O ya te quedás? Y bueno, no, me voy a quedar unos cuantos años. No, o sea que si no voy a Rusia, te voy a visitar. Si venís, avísame y acá estamos. Sí, por supuesto. 10 años más por lo menos. El medio donde estás, ¿es considerado oficialista, opositor, independiente? Bueno, el medio en el que estoy, RT en español, es un canal estatal. Es como la TV pública en Argentina, básicamente. Por lo tanto, es oficialista, ¿no? Pero se trabaja muy bien. Se trabaja muy bien. Tampoco es que tengo una escopeta en la espalda que me están diciendo qué es lo que tengo que decir. Claro, qué importante es eso, ¿no? Porque desde acá da la sensación que en Rusia es todo dictadura y comunismo y que no podés hacer lo que se... No sé, y que sufre la gente gay. ¿Es así? ¿La gente gay sufre, les pegan, los mandan presos por ser homosexuales? ¿Eso es verdad? Bah, no sé si podrás contestar, en una de esas no se puede ni hablar del tema. No, bueno, acá lo que hay es una ley que de alguna manera prohíbe la manifestación homosexual. La verdad que no sé cómo explicarlo técnicamente, ¿no? Pero por ejemplo, los gays no pueden ir de la mano, no pueden besarse en público, ¿no? Claro. Es un tanto absurdo según mi punto de vista. Totalmente. Porque la verdad que gays hay aquí y en todo el mundo,
y tampoco es que se ocultan aquí los gays demasiado. Bueno, tienen en cuenta esta ley, pero hay boliches gays por todos lados, amigos, compañeros en el trabajo, en la calle, te puedes dar cuenta, ¿no? Ya a esta altura de la vida, siglo XXI, no, la verdad que no debe haber demasiado problema con eso, ¿no? Yo, la verdad que, más allá de lo que ya se sabe que te dije que ocurre aquí, que hay instalado, yo veo a los gays, a las lesbianas que hacen su vida sin mayores problemas. Quizás no es la libertad que hay en Buenos Aires, en Argentina, pero la verdad que, bueno, de alguna manera se adaptan. Claro, que tampoco tampoco están ahí conviviendo con la Inquisición, digamos, tampoco es así. No, simplemente acá, que no puedes hacer muchas manifestaciones en público, por lo que entendí, claro, de lo que dice, bueno, Nico, pero que si no pueden manifestarse públicamente y besarse en la boca o mientras estén en sus casas o en ámbitos privados, no tienen problema. Obviamente. Que les mandan obviamente a la policía para verificar. Sí. Así acá es. Hay un de la comunidad gay que sabían que ibas a estar en el programa, dijeron, es muy fachero, le vamos a hacer un club de fans, mirá vos. ¿Te das cuenta? gracias. Por lo que estuve investigando, también cantás tango, ¿puede ser? Bueno, lo intento. Alguna vez lo intenté, pero no puedo decir que soy un cantor ni cerca, ¿eh? No, pero pará, tiranos un estribillo así tranqui, ahora algo, Nico. ¿Sabés lo que sería para nosotros en este momento ver a un argentino con ese panorama, mirando en las calles de Rusia, y que hagas un pedacito de un tango? Sería lo más. Mirá a dónde te trajimos ahora, así, cortito, por favor. Bueno, a ver, tango, y me voy que me estoy congelando, tengo que entrar. Dale. Es un tango que se llama Mensaje. Dice, nunca quieras mal, total, la vida qué importa, si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta, no te aflija el esquinazo del dolor, y si el amor te hace caso, no le niegues tu pedazo de candor, que es lindo creerle al amor. Bueno, y nada más, que siendo bueno no hay odio, ni injusticia, ni veneno que haga mal. Muy bien, le damos un aplauso a Nico. No había escuchado ese tango. Es medio erótico el tango, finita, corta, pedazo, ya está. Pero muy bien, Nico. Tenés que seguir cantando. Mensaje se llama el tango. Mensaje. Bueno, gracias, Nicolás. No queremos que te congeles ahí. La verdad que grande tu generosidad, y en algún momento vamos a volver a hacer otro contacto si te hemos caído bien. Supongo que sí, somos un medio digital y vos amás a tu país, aunque te hayas ido. No, extraño un montón. Gracias, chicos, por el interés, y bueno, suerte. ¿Podrías despedirte en ruso? Как могу по-русски, я не говорю много, no hablo mucho. No, más Miraña, para acá, Udachi, Sapsien, suerte para todos. Muchas gracias. Gracias, Nicolás, un fuerte abrazo. Abrazo. Está todo bien en Rusia, muy amable. Bueno, primero yo me puse estos anteojos, porque el programa, si no, el tiempo corre, para ponerme serio y escuchar tu descargo, lo cual estábamos hablando al arranque del programa, que le hice el aguante a vos y a Lorna, que tenían un problema de conexión, y quisiera escuchar lo que sucedió. Que Verónica, Adriana y yo no estamos de acuerdo con lo que hiciste. No, con la denuncia sí, pero no dejaste que la mujer haga pis. ¿Nos podés contar, por favor? A ver, yo les cuento. Estaba en la heladería, ¿sí? Estaba atendiendo una chica que tiene 20 años, ¿sí? Ella estaba sola en ese momento en el local, en la parte de atención al público estaba sola, yo estaba atrás, ¿sí? A mí no se me veía. Entra una oficial, un agente de policía, ¿sí? Personal policial, vestido y uniformada, pidiendo el baño. Nosotros, como la mayoría de las heladerías, no estamos obligadas a tener un baño al público. ¿Está bien? Digo, las habilitaciones de las heladerías no requieren baño al público. De hecho, nosotros no tenemos baño al público, con lo cual la chica le informa a la policía que no tenemos baño, que no va a ser posible.
que el único baño que está es el baño de empleados. Entonces la policía lo que le dice es, bueno, entonces cuando necesiten algo, llama, cuando necesites algo, llama a un empleado. ¿Sí? Eso es una clara amenaza. Digo, yo no necesito que me venga y que me diga, te voy a mandar a los chorros. Digo, o que me diga, si me necesitas, llamame que total no voy a ir. ¿Está bien? Digo, esto es más que obvio que es una amenaza y tratar de amedrentar a una chica, insisto, de 20 años. ¿Sí? Yo la escuché de atrás cuando salí, que nada, tardé 5 segundos. Ella ya se había ido, ya estaba pasando la puerta. Entonces salí y la fui a buscar para decirle de que no era forma de tratar a nadie, ¿sí? Y mucho menos, insisto, una chica de 20 años, ¿está bien? La cual se quedó obviamente con mucho miedo y demás, y ella le grabé el video y ella aceptó y hasta de su propia boca repitió lo que le dijo a esta chica. Claro, o sea, al término del programa, estas imágenes que son las que vos tomaste, las vamos a apreciar con audio. Pero, una pregunta que te quisiéramos hacer todos. ¿En realidad no se puede o vos no quisiste que ingresara a poder hacer pis la pobre mujer trabajadora al baño? No, yo te explico. Primero que no es que yo quise o no quise porque yo no estaba ahí, ¿sí? Estaba esta chica, yo les hago mención, digo, pero el baño no se puede usar. Digo, supongamos, y pongo en un supuesto, con esta policía o con quien fuere, ¿sí? Digo, que me pide el baño, y yo los hago pasar igual, y le sucede algo, lo que sea, ¿sí? Se cae, se desmaya, no sé, le pasa lo que le pasa. Yo claro. Tengo un problema legal. ¿Por qué? Porque el baño no está permitido para el uso externo de personas. Es solamente para los que están trabajando en el local. Está bien, pero tan a rajatabla respetaste eso. O sea, ¿no podrías haber recurrido a la flexibilidad y no pensar que le iba a pasar eso? ¿No te dio cierta cosita? A ver, pará. No estoy de acuerdo para nada con lo que te respondió. Para nada. Yo escuché el audio y me parece una barrabasada. Ahora, para un poco entender al otro lado o solidarizarnos, no le iba a pasar nada. O vos sos así a rajatabla y cumplís la ley. A ver, yo cumplo con todo. Yo tengo, no sé, tengo habilitado mesas y sillas que van contra el cordón de la vereda, y yo lo pongo contra el cordón de la vereda, y no como muchos bares que lo ponen contra el margen de la edificación. Perfecto, ¿está bien? Perfecto. Digo, yo con todo cumplo. ¿Y por qué cuando hablas con ella le gritaste primero? ¿Le gritaste? ¿La gente miraba? Estabas enojadísimo. La gente miraba, hay una mujer que paró el auto y me dijo, no le grites, es una mujer. Entonces le dije, vos porque no escuchaste, que amenazó. Entonces a mí no me vengas con temas de feminismo, ¿sí? Porque ella es un agente policial, ¿sí? Que no puede hacer lo que hizo. Digo, lo mío es una reacción. ¿Por qué? Porque claro, pero si vos no podrías, adelante, digamos, haber hablado, bajar un poco el tono. Yo escuché el video, tengo que ir al otorrino ahora, me rompiste el tímpano, Primerano. ¿Cómo gritaste? ¿Cómo gritaste? No, a ver. No es necesario gritar tanto. No fue la mejor forma. A ver, puede ser que no haya sido la mejor forma, pero bueno, digo, a mí la situación me sacó, ¿sí? Me sacó, sí, digo, no es que estoy ahora contándolo pasado un día de este suceso, ¿sí? Digo, fue en el momento, con lo que significa, insisto, que haya que una funcionaria pública de seguridad que está cuidando la cuadra todos los días, ¿sí?, amenaza a una chica de 20 años. Bueno, justamente eso. Yo quiero comentarte algo. Me parece que muchos locales, la mayoría, excepto que sea restaurante y por demás, no están habilitados los baños, a no ser que tenga clientela y mesas y por demás. Pero también hay que tener, para mí, ojo, entiendo tu enojo y la respuesta de la policía, que es una servidora pública, estuvo mal. Pero me parece que tendrías que haber tenido un poco de empatía, porque es el personal que está cuidando la cuadra, como pasa en muchos lugares de comerciales. Y yo he tenido comercio también, sin embargo, pasa que el personal que está en la cuadra, cuidando la cuadra comercial, a veces te pide y es un poco de empatía. Mirá que la policía tiene muchas falencias, pero también hay que tener un poco de empatía, porque pasar o no pasar al baño en tantas horas de trabajo
me parece que podrías habérselo habilitado, pero bueno, también entiendo tu descargo de que también al no ser habilitado podías haber tenido un problema si pasaba algo. Mirá los ojos, ver, de Gastón, te está por gritar. Muy contradictorio todo. No, yo reitero, yo no estaba fuiste adelante, malo, Gastón, cual, digo, fuiste yo, malo, fuiste yo no, malo. No, yo no tuve la chance de dejarla o no dejarla pasar. Digo, pobre mujer. Quien estaba al frente del local cumplió con lo que debe cumplir, que es nadie pasa. Nadie pasa. ¿Está bien? Digo, a mí han venido y pasaron amigos, ¿sí? Y no han pasado al baño. ¿Está bien? Digo, no tiene que ver con la persona que me lo esté pidiendo o no. Empatía con el personal policial que cuida la cuadra o que está, no importa, o que pasa, lo que fuere, sí tengo. ¿Está bien? Porque en más de una oportunidad les ofrecí algo para tomar. Si me los he cruzado y ellos no han venido todavía al local, les dije, ¿sí? Que si quieren venir a tomar algo, no hay problema. ¿Está bien? Con lo cual, empatía tengo total en este local y en el otro local siempre tuve la mejor. Digo, y yo no, digo, con esto no quiero tampoco hacer o que piensen que yo descreo de la policía o que toda la policía es así. No. Para nada. Sabemos para nada. Que no. Y además, es una. Evidentemente eso, yo te digo porque a mí, yo le estaba comentando a los chicos justamente, que yo soy diabética y a mí me ha pasado que yo siempre voy a los supermercados porque allí tienen baños como para el público. Y yo tengo dos supermercados porque, en la cuadra, Dos supermercados en la cuadra. Claro, a mí me ha pasado en ¿también la farmacia sos dueño de dos supermercados? ¿Eh? No. No, en la mano de enfrente. Me ha pasado que tengo dos supermercados. Y no me dejaron, me dijeron no. Exacto. Y eso que yo soy diabética, tengo un carnet de diabética, todo. A ver, nada. A mí me ha pasado. No te dejan. A mí me ha pasado estar en la calle, tener ganas de ir al baño. Digo, pero no, nunca se me ocurriría ir a un local que sé que no tiene baño de pero clientes. Pero para hombres es mucho más fácil. No más. Gastón, para los hombres es mucho más fácil, pueden hacer en cualquier lado. No, bueno, pero alguna vez he estado, no sé, sobre Avenida Córdoba, en la parte comercial, digo, no tenés chance, digo, por más que seas hombre. De hecho, a Gastón Primerano lo vieron haciendo pipis ahí tras de un arbolito en los bosques de Palermo. A mí entonces, me contaron. Nada, me he hecho tres cuadras, ponele, ¿sí? Hasta encontrar un bar, un McDonald's, lo que fuere, para poder ir al baño, digo, y no se me ocurriría pasar a un local de ropa, no sé, a pedirle que me dé. Bueno, pero a ver, pero todo esto, a ver, en una de esas la mujer, bueno, uniformada, la gente siente cierta empatía también, y bueno, en una de esas tenía muchas ganas y no aguantó más y por eso recurrió a vos, ¿no? Ahora, vos llevaste la denuncia a la fiscalía e hiciste de todo con todo esto, y querías... yo hice la denuncia en la fiscalía a los 15, 20 minutos después que filmé este video. ¿Pero vos denunciás a la institución o a la señorita? No, a la señorita o señora, digo, a la ah, ella, o sea, en particular. Pero Gastón, ¿le puede costar el puesto, el trabajo? ¿No pensás en eso? Le levanto un sumario. Después le vas a tener que dar trabajo en la heladería. No es posible. Pobre chica, Gastón. No, ¿sabes qué es lo que pasa, Alejandro? Digo, sí. Yo insisto, yo no descreo de la policía, ¿está bien? Digo, yo creo que, como en todos los medios, en todos los rubros y lugares de trabajo, existe los empleados que trabajan bien, los empleados que no son corruptos y los empleados que son corruptos que trabajan mal y que usan su poder en contra de un tercero. ¿Está bien? No, sí, es cierto. Ahora, además, la respuesta de ella, muy fuera de lugar. Tal cual, como sucedió con ella, ¿sí? Que se lo dijo, insisto, a esta chica. Digo, hay muchos que lo hacen. Yo no es la primera vez que lo escucho, Yo hace muchos años, acá cerca, en el barrio de Caballito, habíamos aprendido a un chorro, y digo, habíamos aprendido porque salimos a correr a un chorro entre dos, tres conocidos que estábamos ahí parados en la puerta de un local. Lo agarramos, vino la policía, lo arresta. Ya los 5 minutos. Y nos pide salir de testigo, ¿sí? Yo enseguida dije, sí, porque yo no tengo problema. Digo, a mí me pedís salir de testigo y yo te salgo de testigo. Digo, yo no tengo drama. ¿Tardás más vos en dar el testimonio que lo que entra y sale? No, eso seguro, está bien, no importa. Pero digo, yo estoy a disposición siempre de las fuerzas, ¿sí? Y uno de los que estábamos ahí le dijo, mirá, no, yo estoy trabajando, mirá, se me hace tarde.
Y la respuesta fue exactamente la misma, ¿sí? Le dijo, bueno, después cuando necesites algo, llamame, ¿eh? Llamanos, ¿eh? Digo, entonces, bueno, la verdad es que son respuestas que no pueden tener. Perfecto. ¿Hiciste la denuncia? ¿Fuiste a la fiscalía? ¿Vas a ir a algunos medios también? ¿O la denuncia? Quiero ver la imagen. Yo me puse en contacto con varios medios de comunicación. Si responden algunos, les voy a mandar el video sin ningún problema. Claro. Bueno, y está si bien. No, y si no responden, ya a partir de mañana voy a empezar a publicarlo en las redes sociales. Voy a viralizar este video. ¿Para qué? Para que si a alguien más le sucede, que sepa que puede hacer la denuncia, que te responden, que a las 24 horas a mí me volvieron a llamar de la fiscalía, ¿sí? Para ver si todo lo que me habían tomado como denuncia era tal cual. De hecho, había algún pequeño error. Y digo, realmente funciona el sistema siempre y cuando uno lo sepa usar. ¿Está bien? Claro. Digo, y tienes que hacer la denuncia. Digo, yo soy de la idea de que no te quejes si no te quejas. O sea, ¿sí? Que querés llegar al fondo de todo esto. Así sea que tenés que ir a verlo a Bernie. Si vas, yo te acompaño. Yo lo quiero conocer a Bernie. ¿Pero eso que fue a la provincia de Buenos Aires? No, ciudad. Ah, ciudad, no, claro, me equivoco. Porque Bernie, por eso me llamó la atención y por eso dije eso. Tenés razón, Lorna. No, yo estaba haciendo una broma. Me cagaste la broma, Lorna. Me odias. No, pero pues podías ir a conocer a Frederick. ¡No! ¡A Frederick! No, por favor. No, prefiero conocer a la Pantera Rosa que a Frederick. ¿Sabes qué? No, por favor. Estamos todos desprotegidos con esa ministra, si no me equivoco. Con el perdón de la ministra, ¿no? Pero la verdad que la fama que tiene... No. Por eso, viste, asocié enseguida a Bernie, porque él está en todo. Y bueno, la verdad, nada, vamos a ver hasta dónde llegás, porque vos sos terrible, sos como la Godoy que ahora está haciendo su publicidad, su campaña, quiere ir al bailar. Les cuento que a mí hoy me llamaron de fiscalía, así que estamos iguales. ¿Por qué te llamaron? Yo no te hice la denuncia, ¿eh? Ah, bueno, que vos, la Godoy está denunciada. No, me llamaron para ratificar, bueno, las denuncias, tanto con el señor Durán, así que nada, y nos tenemos que presentar el martes. Así que pero, vos le sacaste el celular. Fuiste mechera. Sí. Pero devolvéselo, pobre hombre. Tiene contactos. ¿Dónde está ese celular? ¿Vos podés hablar? ¿Qué contactos tiene ese hombre? Yo tengo más contactos ahora que cuando tenía representante, por y favor. Le robaste los contactos, Verónica. Él me dijo, tenía todos sus contactos. ¿Cómo vas a comentar delante nuestro que le robaste un teléfono? Mirá cómo te mira Lorna y Adriana mire para abajo como diciendo, comparto cámara con una ratera. Dos pepitas de la mujer, Verónica. No, soy una mujer de negocios. Si no me pagan, embargo. Mirá cómo te mira Gastón. Mirá cómo te. A ver, convengamos que el poder del embargo en realidad lo tiene la justicia, ¿no? No, claro. No lo civil, pero bueno. Sí, y la justicia me da la razón. Ojo por ojo y el mundo será tuerto. Tal cual. Sí, en realidad, obviamente. Verónica, yo no hubiese hecho eso. ¿Cómo le vas a decir? Te digo la verdad, que fue el teléfono eso más caro de mi vida, chicos. Fue el teléfono más caro de mi vida que tuve. Está bien, no te pongas incómoda, ¿no? Vos trajiste el tema, ahora te la bancás. No, les cuento que a raíz de todo esto de primer año, también fui citada por la justicia el día martes. O sea, porque vos lo denunciás a él. ¿Con qué pruebas vos lo denunciás a él? ¿Vos tenés un papel firmado? ¿Qué es lo que él te hizo de malo para que vos lo denuncies? Eso lo presentaré todo en la justicia cuando me citen. Obviamente, hoy nos llamaron para ratificar las denuncias, justamente. Y bueno, yo presentaré todo lo que, al menos mis pruebas del dinero que yo estoy reclamando, dinero más que nada, el dinero que he transferido a su cuenta desde mi cuenta, eso lo puedo corroborar. Después él dirá por qué fue el dinero o por qué no. Pueden, bueno, pero a ver, entre ustedes había un pacto que vos le dabas un dinero para que él te consiga prensa, porque vos querés ser famosa y ahora vos estás haciendo todo tu trabajo, que famosísimos te otorgó dos páginas Facebook y las estás aprovechando muy bien.
su club de fans, el bailando. No, si viera. Tengo que pagar a vos, Ali, entonces. Tengo que pagar No. Después de 6 meses, famosísimo siempre. Pero hubiese sido un dinero mejor invertido. Bueno, así. que Durán haga la transferencia a Alejandro, entonces. Listo. Tal cual. Perdón, a mí Durán me dijo, yo no le pagué. Ella no me dio un peso, a mí no me dio nada. Que deje de mentir. Durán me dijo que vos no le pagaste nada, que él no te cobró nada. Obviamente. Que vos ¿qué va a decir, cojaste, perdón. Él me ¿qué va a decir? Él me dijo que te enojaste porque iban a ir a Córdoba, que iban a ir a ver si podían estar con Fernanda, y que vos dijiste, no, yo no. Ah, y que Durán te dijo, bueno, pero tenemos que hablar con Fernanda para ver qué podés hacer en la obra, y que vos dijiste, no la tenemos que nadie, pagar. Esa a momia baqueteada, no sé, dijo que dijiste de todo, no, Fernanda. Él me dijo, tenemos que pagar a Fernanda. ¿Qué? Dije yo. Todo bien, pero yo toda la plata que estoy gastando y que gasté fue justamente para sumar una prensa un poco más importante. No es que no me sirva, no, Fernanda, yo se lo dije personalmente a Fernanda. No es que no me sirva, pero no iba a gastar tanta plata en moverme en viajes, cuando yo tengo que ir ahora a Córdoba, en viajes y por demás, antes, hacer 2 viajes para estar en Fernanda en lugares donde yo ya considero que pasé por ese camino. Y tengo una pregunta, Verónica. Pero Fernanda no sabía esto, porque ella nunca les dijo nada de cobrar ni de ella. No sabía. Nada estaba. Ella no sabía. No, él como supuesto manager me estaba consiguiendo cosas. Genial, notas y por demás. Pero como un jefe de prensa sería. Claro, momento de prensa. Y él me estaba queriendo cobrar 10.000 pesos para asistir a lo de Fernanda, para presentarme en una participación en su espectáculo. Entendés que tenía que arreglarlo con ella cuando Fernanda no sabía nada. Yo teóricamente tenía que viajar ese jueves a Córdoba y Fernanda todavía ni sabía que yo iba a estar invitada en su espectáculo. Tengo una pregunta, o sea, que él hace negocios con los negocios ajenos. ¿Vos tuviste alguna relación o approach con él de índole amoroso? No, jamás. ¿Cuál? ¿Solamente sin...? No, jamás, jamás. Solamente él laboral. No, tampoco. ¿Él no te insinuó nada tampoco? No, la verdad que sí, no, sí. Creo que... ¿Sí o no? Estás dudando. Yo en algún momento, ¿sabés qué pensé? Y se lo dije y él me dice, no, nada que ver. Digo, ¿no será que estaba enamorada de vos? Que no pudo conquistarte y se enojó. ¿No estuviste enamorada? ¿No tuviste nada con él? No. Mirá que él tiene ojos verdes. No, jamás. Vos un día me dijiste, él tiene que tocar mi operación. ¿O me lo dijiste en broma? ¿O me lo dijiste? Vos me lo dijiste. Bueno, pero que palpes mis senos no significa que esté enamorada. ¿Qué? Que palpes mis senos no significa que esté enamorada. Bueno, pero ¿él te insinuó algo alguna vez? Chicos, para. Tan normal. A mí hasta un verano me dice, quiero sentir tus senos, tu cirugía, y que los palpe. No significa que esté enamorada, ¿o no? Perdón, pero Marcelo Durán posó sus manos en tus senos. No, jamás. No. Bueno, ¿pero qué tal? Joda. ¿No dijo eso? No. Vos me lo preguntaste una vuelta, yo te dije que sí. Pero no me tocó, jamás. Si no, lo denunciaría por acoso. Yo entendí mal. ¿Vos qué entendiste, Gastón? No. Entendí lo mismo. ¿Lo mismo que yo? Que vos me preguntaste. No, lo mismo vos que vos me preguntaste si él. Verónica. No. Quería palpar mis senos. Y yo dije que no. Que jamás lo dejaría palpar mis cirugías. Lo que sí a mí no me quedó claro. No te escuché bien, perdón. Lo que sí a mí no me quedó claro en su respuesta es si él se insinuó en algún momento o no, porque hubo un sí no medio no raro. No sé, lo que pasa es que no sé si se insinuó. Sí me decía siempre que estaba solo, que le gustaba, que quería conseguir una mujer, yo qué sé, para formar algo lindo, esas boludeces que hablábamos, yo creo, como amigos, porque él que se quedaba en mi casa, él venía a mi casa un viernes y se iba el martes, chicos. Y yo tenía que atenderlo, tenía que cocinar, tenía que lavar, no su ropa, obviamente, ¿no? Pero tenía a mi hija, y tenía que atender mi familia. Y bueno, pero si vos recibís a un hombre que se queda en tu casa y le cocinás y le lavás, podés también estar insinuando, quédate conmigo, papito, que soy tu esposa. No, porque él se me instalaba. No, pará. Hacete cargo. Vos le diste tu cama para que duerma ahí. Pero vos le dejabas que se instale en tu casa. Lo provocaste. Si no lo hubieras dejado, no se hubiera instalado. Lo querías probar. Tenía una habitación, tenía su habitación, no era mi cama, ni la cama de mi hija, ni nada. Pero
Ese quedaba con el, se me instalaba con el fin de todo este, este chamullo que me hizo, del fin de trabajar toda la, porque yo podía de noche, porque yo trabajaba de día. Entonces se quedaba para que de noche estuviéramos proyectando la imagen, la prensa, esto, lo otro, y así lo tuve que bancar 4 meses entre idas y vueltas, y nunca salía nada, porque después me decía, salía tal esto para estar acá en este programa, vamos a ponerle real, ponele. Pero te sale tanto, tenemos que, esto se paga, esto, bueno, listo, tomá, dale, vamos para eso, vamos para acá, vamos para allá. Entonces, esa es toda la plata que me sacó. Playboy, cuando supuestamente salió de Playboy, me costó $500. No te estoy hablando de 500 pesos. ¿Saliste Playboy? $500, es, a mí me cuesta ganarlos. No, Adriana, no son 500 pesos, que según Verónica, Marcelo le dijo que para estar en Playboy, ella tenía que pagar $500 a él. Pero $500 es poco para una publicidad en Playboy. Yo te quiero preguntar, si algo de todo lo que él te prometió como prensa, como jefe de prensa, cumplió. Famosísimo. O no. Famosísimo. Lo único. Nada más. Nada más. Pero te pregunto, y vos, Verónica, ¿cómo se veía que no se daban las cosas? ¿Sí? O sea, si es como vos decís, ¿cómo si veías que no se daban las cosas, le seguías dando plata y más que eran, que era mucha plata, no eran dos pesos? No, hasta que no vengan los fotógrafos, hasta que no tenga conversación o así, no pongo la plata. Bueno, no, porque en realidad fue cuando empezamos a trabajar, era todo un movimiento que me decía, mira, puede salir esto para enero, puede salir esto, eso fue antes de noviembre. Entonces puede salir para enero, puede salir para diciembre, la temporada en la costa, con Juan Acosta, con este y con lo otro. Entonces era cuestión de a un tiempo, obviamente. No voy a pretender de la noche a la mañana pagar y ser conocida. Obvio que no voy a pretender, hay un trabajo. Verónica, y ahora cuando dura, cuando tu amigo Simón, disculpa Adriana, cuando tu amigo Simón cante con Soledad y esté en la Peña del Morfi, que bueno, primero iba a estar, pero no apareció, ya aparecerá. ¿Cómo te va a quedar el ojo cuando cante con Soledad? No, primero contenta por mi amigo. O sea, yo no sé si Durán. Escuchen algo, yo dice el señor Marcelo Durán. Obvio que primero hay que esperar que cante con Sole, ¿no? Que se den las cosas a Simón. Yo no niego y no negué nunca que el señor Marcelo Durán haya sido conocido, sea conocido en el medio. Sí, no, eso al margen, sí. Pero conmigo, al menos conmigo, él tuvo muchas, todas fueron mentiras, ¿entendés? Porque del primer momento, ahí te das cuenta que el primer momento él tuvo una mala leche, como quien diría en la jerga argentina, una mala leche, porque sabía que prometías cosas que no iba a poder cumplir. Con Simón, quizás puede cumplir, porque quizás cierta parte del lado artístico sobre cantantes pueden darle bola todavía. Por lo que yo averigüé, por lo que yo mis investigaciones, él del lado artístico, del lado con respecto a llevar una vedette o por demás, nadie le da bola, porque cagó a medio mundo. Y eso lo puedo decir yo con mis pruebas, con lo que yo investigué. ¿Entendés? Y así sale un montón de chicas, no soy la única, porque la única que conocía es a Abel Guerrero, que contó todo lo que contó sobre él, ¿entendés? Y todas las estafas que hizo junto con él, bajo el nombre de ella cuando empezó la carrera, por eso se terminan peleando. Pero a raíz de mí hay un montón de chicas también que él prometió lo mismo. Y hizo exactamente lo mismo, ¿entendés? Porque el espacio en la tele se paga, me dijo. Yo te puedo llevar la fama, pero el espacio se paga. Para estar en Alejandro, el famosísimo, se paga. Para estar, que te den cámara. Para estar sentada en Telefe con Vero Lozano, se paga. Y bueno, yo obviamente digo, es un tipo que es conocido, que puedo conseguir el contacto, que me sirve el contacto, listo, lo pago. Si yo estoy en posibilidad de pagarlo. Pero lo pago para hacerlo. No para que le dije, bueno, tomá la plata porque cerrá la nota para el mes que viene. Y el mes que viene, cuando llegaba la nota, yo preparaba para hacer la nota, me mandaban un audio teóricamente de la productora diciéndome de que, ay, discúlpame, pero se pasó la nota para tal cosa. Y al final resultaban ser todas actrices y amigas de él que mandaban audios para que yo me crea que eran de una productora de Telefe o de... Muy fuerte lo que estás diciendo. Yo te puedo explicar algo desde lo que yo sé. Háganlo corto, que nos quedan pocos minutos. Años. Es muy difícil primero cobrarle al prensado. Es muy difícil. Si no le cobras a veces por adelantado, después no lo cobras. Eso es verdad. Muchísimas veces. Sí, sí.
E inclusive de hasta una vez hice una prensa internacional a una cantante que vino de Alemania, Cece Kach, y yo nunca pude cobrar la prensa a pesar de que yo llamé a todos los medios para la conferencia de prensa, etcétera, etcétera. Pero Verónica ahora, es decente, Adriana, ahora, no es como esa. No, no, ella no tenía nada que ver, es el tipo que me contrató a mí para hacer la prensa. Teóricamente vos estás creciendo con alguien que te maneja. Lo que yo te voy a decir es que cuando la gente no es suficientemente conocida, cuesta muchísimo realmente prensarla y ubicarla. Eso es obvio que sí. Plata para ir a todos lados. No todos lados aceptan, no todos lados, no es fácil. Hace unos años tuve unos magos que habían ganado el Merlin Magic Award en Estados Unidos. En México. Ganaron el Merlin Magic Award en México. Asombro extremo. Yo los metí en todas las revistas y canales que pude, pero hubo lugares que no los podía meter. ¿Y vos le cobraste por adelantado por meterlos? No. Yo les fui cobrando a medida que iba haciendo el trabajo. Por suerte los pude meter hasta en la revista Pronto. Claro, está bien, está bien. Me parece que ahí está la diferencia respecto a lo que plantea Verónica. Para que Crónica los tome. Bien, a ver Adriana. Me parece que ahí está la diferencia respecto a lo que plantea Verónica. Verónica no está diciendo, ¿sí?, de que no le cobre para ir a determinados medios. Lo que ella está diciendo es que le cobró algo y después no cumplió con eso. Claro, ¿sí? Yo lo pago. Claro, no está adelantado. Claro, o sea, pero hay ciertos programas que vos, de repente, vos te tenés que poner en la cabeza que si no sos suficientemente conocida, no te van a llamar. Claro, o sea, pero si un manager te lo dice, si una persona que está en los medios te lo dice. A ver. El jefe de prensa. Sí, ya se entendió, Adriana. No lo hagamos tan largo, sino. Está bien, pero es simple. Es simple, Adriana. Si yo te digo a vos, Adriana, dame $10,000 que yo te llevo al cantando. ¿Sí? Vos me decís, listo, dale, me da los $10,000 y después no te llevo al cantando. Digo, lo que vos pretendés, vas a pretender. Es que, no, esperá. Lo que vos vas a pretender es que o vayas realmente al cantando o yo te devuelvo los $10,000. Bueno, creo que eso es lo que le sucedió a Verónica, ¿sí? De que le ofreció algo, le cobró algo por adelantado, ella paga por adelantado, después no se cumple y después no le devuelve ese dinero. Tiene que ver con eso. Yo sé que Durán habló por teléfono con Lorna. Yo no sé. Si te quiere hacer famosa ahora, vos ya sos famosa. Me llamó y yo le dije que el que decidía sobre los programas eras vos, que yo no tenía nada que ver y que yo le había dicho a Verónica que le devolviera el teléfono, cosa que es verdad porque se lo dije al aire, tanto sí, al aire como en privado, y que yo más que eso no puedo hacer porque aparte tampoco sé lo que pasó porque no estaba ahí. Durán habla con Lorna porque no sé por qué, ahora está enamorado de Lorna. Lorna, Durán necesita una mujer, anda pensándolo, anda a su casa, cocinale, no sé. No, que yo sirvienta no soy. Que contrate una cocinera o una mucama. A mí como para cerrar esto, lo que quiero que me entiendan que yo no soy tampoco ninguna chica de 20 años, ninguna estúpida, perdón la palabra. Pero bueno, obviamente, si a vos se te presenta una persona que vos empezás a trabajar, porque yo sé que no soy conocida, que vengo trabajando hace rato y quiero serme conocida por demás o vivir de esto, y se te presenta una persona que vos medianamente la investigás y ves que estás en los medios, tiene tantos contactos, tiene esto, tiene lo otro, bueno, obviamente vas a empezar a trabajar. Tenés una cuestión moral, no solamente lo económico. Claro. Ni de un celular, ni de lo material. Pero yo, mañana, si te digo, le digo a Adriana, te consigo una nota con Madonna, vos antes de pagarme, y te sale tanto, vas a primero averiguar mi historial si realmente yo tengo acceso a Madonna o no. Yo, antes de pagar, quiero hablar con Madonna que me asegure que si yo pago,
tengo la nota con ella. ¿Sí? ¿Cuándo es pasa? Muy rebuscado, es muy rebuscado. A mí se me dice. No se hacen las cosas así, Lorna, claro, disculpa. Exacto. Es muy rebuscado. Bueno, ahí entonces plata no me sacan. Mira, un minuto, hablando, perdón, un minuto. Hablando de plata, para, hablando de plata, Gastón y yo somos los dueños de la patente de este programa de Famosísimos. Ya que están acá, nosotros, ustedes que hacen el programa con nosotros, acá nosotros no le pagamos un sueldo a nadie, ni ustedes nos tienen que pagar a nosotros. Este programa lo hacemos entre todos. No vaya a ser que mañana digan, me deben plata. ¿Te das cuenta? ¿Te imaginas, Gastón? Que salte la Sabatelli, Lorna, Verónica. No me pagaron el sueldo, es Famosísimos. Ahora digan la verdad. Nosotros no le prometemos fama, no. Estamos haciendo un programa. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa? Pero si me dan plata, yo las hago famosas. Si me dan plata, las hago famosas. Alejandro y Gastón, a raíz de su programa que usted tiene la patente, gente como Marcelo Durán hace su negocio. Porque a mí me han cobrado por estar en tu programa la primera vez, me lo cobró como prensa. Entonces, yo hoy, por ejemplo, después de esto me di cuenta y mi prensa me la pago sola. Y lo sé, y lo estoy haciendo. ¿Entendés? Bueno, pero lo que vos pagaste por estar acá, a vos te va a redituar. ¿Por qué? Porque a vos te cobraron por estar un solo día sentada y después quedaste en el panel por tus propios medios. Hoy disfrutás del programa, tenés una cámara. Claro, está. Sí, pero hay que entender, no es por echar leña al fuego, pero hay que entender, y no porque estén de parte mía, que hay gente que es corrupta de ese lado. Una cuestión moral, tiene una cuestión corrupta moral moralmente lo hablo, ¿no? Con las otras personas. Porque si sabía que yo podía hacer las notas sin cobrar, sin pagar en este programa, por ejemplo, ¿por qué me lo cobró? Entonces él hace negocios con el esfuerzo de los demás. Que te cobró la gestión. Porque Alejandro lo conocía a él obvio, está bien, pero no es lo que me dijo a mí, no, que me cobró la gestión. Las gestiones de prensa se pagan. Las gestiones de prensa, cuando vos contratás un jefe de prensa para que te haga la prensa, se paga. Por ahí no se paga en el momento, pero se va pagando a medida que las notas van saliendo. Bueno, no es como él se presentó. Por favor. Hay un trabajito previo que tiene que hacer el jefe de prensa para conseguir la nota. Que la consigue de un día para el otro. No. Yo a veces hubo notas que estuve días y días y días llamando todos los días y te dicen, no, llama mañana. Y vuelvo a llamar. Llama mañana. No, y vuelvo a llamar. Y te pasa así. Y te van pasando de un día para el otro. El jefe de prensa tiene que tener contactos buenos y ser reconocido. O sea, también para ser jefe de prensa de alguien tenés que saber que los contactos te van a responder. Pero si sos desconocida. Voy a decir lo último con esto y cierro el tema. Perdona, Lorna. Sí. El mejor ejemplo es que a mí me sirvió pagar estar Famosísimo y que se lo haya quedado Marcelo Durán. Porque a mí, con esto lo digo todo, tenía un agente de prensa, tenía un manager, como quien diría, que me sacó tanta plata y jamás obtuve una foto con nadie. Déjame terminar, por favor. Y estar en Famosísimo, sí. Desde que estoy en este programa tengo más cercanía y más posibilidad de tener prensa con todos los invitados que son de renombre que lo que estaba con él. Entonces ahí te das cuenta quién es el que miente, quién es el que llega, quién es el que trabaja. Marcelo Durán no te puede conseguir una nota ni siquiera con Zulma Lovato porque no tiene acceso, ¿entendés? Bueno, es la realidad. Famosísimo te lo consiguió él, y con respecto a conseguir que Lorna, aclaremos, le consiguió la primera entrevista. Sí. Después Verónica continuó porque a mí me cayó bien lo que viene haciendo en el programa, se lo ganó ella. Pero claro, porque a vos, Alejandro, te gustó lo que hizo Verónica. Pero a lo que voy es, a mí también me piden que publique cosas y yo, por un lado, tengo mi página donde publico lo que quiero para quedar bien con los jefes de porque yo hago esto y voy a cubrir y demás, pero también he trabajado en otros medios y en otros medios hay criterios que si no son conocidos, que si no pasa algo que vende y genera clics, no se publica. Entonces lo puedo publicar
en mi página. Y después hay determinados medios, pues, por ejemplo, yo estoy en radio, que si son cantantes o así, si no son conocidos o si no pueden arreglar con la radio, no lo pasan, y así un montón de cosas. Entonces no es que vos llamás y te lo pasan. Algunos amigos y en medios chicos, o si manejan ellos, te lo publican, pero después las radios, las revistas, los canales tienen requisitos para publicar las notas. No es que vos llamás y si la persona no es conocida o no hay un escándalo o algo que sea noticia, te van a hacer la nota. Disculpame, pero a vos no te van a llamar. Aparte de una diferencia entre el manager. Hay una diferencia entre el manager y el jefe de prensa. El jefe de prensa es el que te consigue notas, nada más. El manager es el que te consigue trabajo, que no es lo mismo. O sea, bueno, lugares donde vos actúes. Si él era las dos cosas, pero por lo general hay una diferencia entre el manager y el jefe de prensa. Perfecto. Y siempre se tiende a, digamos, a mezclar las dos cosas. Entendió. Que no es así. Y llamaba la atención a toda la gente, las televidentes que ven este programa, por favor. Lo único que les pido, mi llamado de atención es ese, que cuando se comunique el señor Marcelo Durán, representante de artista, vía Facebook, lo que sea, no le den un peso hasta que compruebe lo que él dice y lo que promete, nada más. Tuve una mala experiencia, lo sé, lo reconozco, no le echo la culpa solamente a él porque soy una mujer adulta y no me puse un arma en la cabeza para darle dinero, pero la estafa estuvo, tanto económico como moral, lo hizo, y al menos conmigo. Y lo voy a seguir sosteniendo siempre. Claro, vos estás hablando por vos. Además, cuando esté en fiscalía, lo voy a sostener y todo lo demás. Sí, eso, él, yo le he comentado, él no quiere ir a un careo con vos. ¿Por qué no a mí tampoco me interesa que se peleen en cámara, no, para nada. Pero hubiese estado bueno que él también diga lo que piensa. En cuanto a, no tiene a tu actitud, cómo te portaste con él y cuál es su verdad, ¿no? No tiene argumentos. Conmigo se portó bien, conmigo. Con Alejandro Macías se portó bien. No sé qué habrá dicho, según Verónica, pero espaldas mías, dijo cosas, pero no vamos a hablar de eso porque aparte no nos queda tiempo. Y él dijo que vos despotricaste contra Norma Serein, y contra Fernanda. No. El señor Durán, cruzarse conmigo no tiene argumentos, porque yo le hago una sola pregunta al aire y se dan cuenta del nerviosismo que él pone, porque no sabe qué contestarme. Una ¿sabe sola. ¿Quién? Que el señor conmigo no se va a enfrentar acá en cámara, en algo que quede grabado, porque sabe que no tiene argumentos, porque la mentira no la puede sostener. Porque yo, si él sale conmigo al aire, yo le hago una sola pregunta y ahí se van a dar cuenta todos ustedes de que no puede respondérmela. Que lo primero que hace es atacar y salir de la charla porque no puede responderla. Perfecto. Una sola no manipulación. Bien, Vero. Bueno, Gastón, vas a tener que cerrar con el programa porque vamos, no vas a exceder. Sí. Si queda algo, tíralo. No, creo que ya está por hoy. Sí, ya estamos en horario de finalizar. Espero que la hayan pasado bien. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta emisión. Un beso grande para todos. Vero, Adriana, Alejandro, Lorna. Sí. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima emisión de Famosísimos. Así es. Y un mensaje para Verónica de Durán. Te odio, maldita. No. ¿Con qué teléfono te lo mandó? ¡Mentira! ¡Estoy jugando! Nos vemos la próxima.